como somos. Salimos y me dijo: lo único que te pido es que nunca seas político. Gracias a Dios nunca fui político, no estoy afiliado ni me afiliaré nunca a ningún partido. Murió porque no podía concebir su propia vida sin los hijos. Como somos. Como somos. Nada fuera de lo común. Muy bien, y nosotros dijimos ya tempranito desde la semana anterior también que durante el curso de esta semana íbamos a tener un invitado a nuestra mesa de trabajo, como lo hacemos habitualmente, gente que es muy conocida en los medios, por lo menos dentro de lo que seguramente la gente de Catamarca conoce. Y en esa intención de traer gente conocida, procuramos en lo posible también de que usted tenga un concepto claro de esa persona en el manejo profesional que pueda llegar a tener en nuestro medio. Decir Anita Martinena seguramente conforma ya lo clásico de nuestra radio, de nuestra provincia, y más de uno la debe conocer. Con toda suerte, ella aceptó mi invitación. Yo siempre digo que tengo suerte, yo la posibilidad, porque tal vez en mi juventud de comunicador social uno ya conoce la historia mucho, como ustedes también. Y vamos a conocer la otra parte de Anita Martinena. Por eso la vamos a saludar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Un gusto que haya venido, porque yo creo que a usted mucha gente la conoce y creo que en los últimos tiempos hasta hemos tenido oportunidad de verla a través de los medios televisivos nacionales, cosa que nos gratifica, digamos, como catamarqueños. Realmente. ¿No? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer esta muy gentil invitación. Pienso que es imposible decir no a un joven como Luis Yacante, que ya tiene su tiempo en radio, que maneja un programa con mucha solvencia y que además tiene una particular manera de invitar. Cuando usted me dijo lo de venir a conversar, yo no dudé porque en principio venir a este espacio radial no me resulta para nada extraño. Yo también estuve aquí por un lapso breve, pero estuve. Y me sentí muy bien, muy cómoda. Hasta le diría que me sentí mimada por la gente, por los directivos, por los compañeros. Yo siempre tengo muy buenas relaciones con la parte técnica. Siempre aprecio y valoro muchísimo el trabajo de esa gente que está del otro lado, que no se ve, pero que hace todo el marco para que el que está frente al micrófono se luzca, las cosas salgan bien. Está siempre atento. Y eso tiene un gran valor para mí. Yo lo he aprendido a lo largo de la vida. Nunca he subestimado a ningún ser humano, por alto o bajo que esté. Esas son cosas que uno va aprendiendo. Yo pienso, usted me decía en algún momento, hablar de la otra parte, de lo que la gente no conoce de Anita Martinena. Yo pienso que la gente que más o menos ha seguido nuestra trayectoria en el trabajo nos conoce de alguna manera. Pero bueno, está la otra franja, aquellos más nuevos, que dirán: pero ¿quién es esta señora o esta mujer o esta locutora que, según dicen, cubrió algún espacio en otras épocas? Bueno, yo pienso que nosotros somos... Este es el título del programa, ¿cómo somos? ¿Cómo hemos vivido? A esta altura de la vida, cuando se llega a cierto nivel, uno ya acepta su estatura, su cuerpo, sus experiencias. Y pienso que es una etapa donde uno está en paz consigo mismo. Pero para estar en paz consigo mismo, hay que echar una mirada al pasado. Y esa mirada no nos debe avergonzar.
sino debe ser una mirada de gratitud, porque evidentemente en nuestro paso por la tierra cumplimos diferentes etapas. Vivimos aquí y estamos en cada instante haciendo una opción, estamos eligiendo. Yo desde muy jovencita elegí el camino del estudio y del trabajo. Me dediqué a trabajar, a estudiar, a tratar de capacitarme, a perfeccionarme. Llegué a la radio de una manera fortuita, agradable. Era alumna de la escuela normal, cuarto año. Y en esa época, un profesor de literatura, que usted también conoce, es una persona del medio, José Horacio Monayar, me invitó alguna vez a integrar su grupo, su elenco de gente joven. Y hacíamos radioteatros unitarios los días sábados. Bueno, eso fue para mí el despertar radial, digamos. Allí aprendí a hacer cierta modulación, a manejar la voz, a cuidar los tonos, a expresarme mejor. Algo debió descubrir él en mí, que después me siguió teniendo en cuenta para algunas representaciones teatrales. Pero volviendo al camino radial, hubo una época en que la radio ya estaba constituida. No se olvide que aquella vieja radio, la LW7, que usted debe haber sentido nombrar más de una vez. Por Rivadavia. Por Rivadavia, exactamente. Que la gente tiene tan buenos recuerdos. Nació en el año 1941. Yo llegué a esa emisora en 1954. Y llegué de una manera fortuita porque una antigua compañera, Leonor Vitar, tenía que trasladarse a Buenos Aires por razones familiares. El director artístico en ese tiempo, un señor de apellido alemán, me invitó, porque ya me conocía a través de los radioteatros. Me invitó y me dijo, ¿le gustaría hacer radio, locución? Y bueno, con la inconsciencia de los pocos años, que uno no le tiene miedo a nada ni a nadie, le dije, bueno, yo acepto. Si a ustedes les parece que puedo dar, ustedes dirán. Y empecé a practicar. Antiguamente practicábamos en horarios de siesta, porque se entendía que era la hora donde la gente escuchaba menos radio. No se olvide que era la única emisora. Y toda la vida cultural, industrial, social, familiar, pasaba por la radio. Entonces la gente vivía muy atenta. Y cada nueva voz que se incorporaba era motivo de una atención diferente. Yo escuchaba las indicaciones, siempre fui muy disciplinada, respetuosa, preguntaba, no tenía ningún inconveniente y tuve buenos maestros, buenos compañeros. Cuando yo ingresé a la emisora estaba ya, por ejemplo, Vivanco Salles, Juan Carlos Andrada, René Oscar Pandolfi, Ricardo Remedi. Había un grupo de gente como, por ejemplo, Ramiro Esposavedra, de los que yo recuerdo, Leonor Vitar, que se iba a Buenos Aires, y yo que llegaba con un cúmulo de expectativas, de temores, porque al principio el miedo lo tenemos todo y no lo he perdido nunca. Yo este aparato que tengo delante mío siempre le tengo un profundo respeto. Tanto es así que a esta altura de la vida, donde todavía sigo haciendo radio, yo más o menos preparo mis guiones, hago mis trabajos, voy con una idea ya definida de lo que voy a hacer. Entonces eso me facilita las cosas, porque no puede haber una improvisación frente a un micrófono. Una radio es un gran pizarrón. Una radio es una aula pública donde no podemos darnos el lujo de equivocarnos, de decir cosas que deformen la opinión y sobre todo de orientar mal a la gente joven. Yo sigo teniendo un gran respeto por el micrófono porque considero que la radio, como la televisión, son coeducadores. Esto hace que la miremos como la consecuencia del hogar, de la escuela,
tenemos que seguir formando. Y usted, como egresado del ISER, tiene que saber muy bien que estos medios cumplen una misión: formar, informar, entretener. Cuando usted me comentaba recién que había comenzado haciendo radioteatro, ¿ya tenía alguna inclinación hacia hacer teatro? Me gustaba leer, me gustaba mucho leer, y era expresiva para leer. Trataba de cuidar la dicción y vocalizar bien. Antes se tenía mucho en cuenta la voz, era fundamental la voz. Además, la voz tiene vibraciones tan especiales, tan profundas, que aparte de mostrar la personalidad de la, de lo, del entrevistado o de la persona en sí, en radio se crea una especie de clima. Usted, a medida que va hablando, va creando un clima con el oyente. Él se va metiendo en su mundo y uno, por suerte, se va acercando al mundo de los demás. Yo siempre digo que lo mejor que me puede pasar en este transitar por la radio no es tanto que me reconozcan como fulana o sutana, sino que la gente me quiera. Y yo lo puedo apreciar, hay un afecto especial. Uno va por la calle, el saludo es afectuoso, la gente siempre a uno la para preguntar cuándo volvemos, por qué no estamos en tal emisora, por qué no hacemos tal programa. Y eso es muy lindo, es muy gratificante. Y como yo le decía hace un rato, Luis, aquí estamos, en este espacio de tiempo, ya un poco en paz con uno mismo, ya no luchando por ser mejores o iguales. Ya tenemos una pequeña historia. Seguramente a esta altura de la vida muchas puertas se van cerrando. Uno ya no dice cosas, ni experimenta otras, ni espera. Sin embargo, otras más se van abriendo. Y se van abriendo las puertas de la experiencia, de la tolerancia, de la discreción, de la comprensión, del amor al semejante. Y hay una puerta fundamental que se abre a cierta altura de la vida, la puerta del perdón. Cuando uno aprende a perdonar, cuando uno olvida pequeños resentimientos, entonces la paz llega al ser humano y uno está bien. Y al estar bien, usted puede transmitir, ofrecer, brindar todo lo hermoso que tiene el ser humano dentro de sí. Porque cuando las cosas nacen de ese espacio del corazón que se llama amor, es muy fácil crear. Ahora, esto le pasa indudablemente muy íntimamente a usted, por lo que veo cómo me transmite usted sus palabras. Por eso me quedé atentamente escuchándola. Uh-huh. La quería cortar en esto, en su reflexión, que me parece muy linda. ¿Notó que esto mismo le sigue pasando todavía a los comunicadores sociales? ¿Que le pasa algo parecido a lo que le sucede a usted? ¿Se ha enfriado un poco el comunicador social? Sí, yo pienso que sí. Son los tiempos, Luis. Los tiempos tan rápidos. Aquí no se deja espacio para pensar. A veces hay que estar presto, rápido, espontáneo, pero no queda el lugar de la reflexión que antes lo teníamos. Por lo menos lo buscábamos, ¿no es cierto? Había un diálogo profundo entre las personas. Nos acercábamos con esa sensibilidad especial. Yo pienso que el ritmo ha cambiado mucho. Me gustaría pensar que hay gente muy valiosa en los medios. Yo siento que hay gente muy positiva, que seguramente trata de seguir el camino que ellos intuyen que es el mejor. Y me parece que es fundamental. Pero yo les aconsejaría o les sugeriría, no me animo a utilizar la palabra consejo, no les cae bien a los chicos, ni a los grandes. Les sugeriría que siempre hay que tener un espacio para la meditación, un encontrarse dentro de uno mismo, porque eso lo ayuda a uno a conocerse, a mejorar, a cambiar, a buscar. Todos tenemos, por gracia de la vida, del poder celestial, una luz que tenemos que alcanzar. A algunos la vida se les torna como un laberinto, oscuro, cerrado. Les cuesta más encontrar la salida.
a otros les cuesta menos. Bueno, pero en ese transitar hay que tratar de buscar las formas mejores. ¿Y qué es lo mejor? Acercarse, ser agradecido, acercarse a Dios, agradecer lo que la vida nos da, no desconocer la mano que se nos tiende. La gratitud es uno de los dones más lindos que tiene el ser humano. Y yo, con todos mis defectos, con algunas virtudes, pienso que siempre he sido una persona agradecida. Le agradezco a la vida, agradezco a mis padres, a mis maestros, a mis compañeros. Siempre de todos he aprendido algo. Y alguna vez, a lo mejor, yo he podido dar algo. Porque en este oficio de la radio, no es cuestión de venir a decir, hoy voy a dar la gran lección. No, hay que prepararse siempre. Hay que prepararse como si uno fuera a dar el gran concierto, practicando siempre algún instrumento. No importa que no llegue el gran día, pero por lo menos habremos sembrado una semilla. A lo mejor me escuche solamente una persona. A lo mejor yo en algún momento a ese ser humano le haya servido para que él encuentre a qué aferrarse. Todos tenemos malos momentos, todos tenemos momentos negativos, bajones, pero hay que aprender a mirar las estrellas. No hay que quedarse en lo chato, hay que buscar. ¿Y cómo? A través de los libros, a través de gente interesante. Me pareciera que la conducta profesional que usted ha mantenido, por lo que usted me cuenta, está muy vinculada a su vida privada también, ¿no? Mm-hmm, sí, yo he trabajado en muchos aspectos con la cultura. He estado muchos años ligada como jefa de departamento a la Dirección de Cultura. Además, desde muy jovencita, como ya le dije, traté de capacitarme, estudié música. Alguna vez fui alumna de declamación. Me acercaba a la gente que sabía más que yo y me gustaba mucho escuchar. Y sigue gustándome escuchar. Yo cuando enciendo la radio y escucho a alguien que dice un mensaje o que dice dos palabras y lo hace de una manera agradable, simple, pero con alguna profundidad, me encanta. Vamos a hacer una pequeñísima pausa nada más y enseguida seguimos conversando con Anita Martínez. Con mucho gusto. Don't you know I'd work for you? I'd slave for you. Be a beggar or a knave for you. If that isn't love, it will have to do until the real thing comes along. Gladly move the earth for you. Prove my love, dear, and its worth for you. If that isn't love, it'll have to do until the real thing comes along. With all the words here at my command, I just can't make you understand. I'll always love you, baby, come what may. My heart is yours, what more can I say? I would cry for you, even sigh for you. Tear those stars down from the sky for you. If that isn't love, it'll have to do until the real thing comes along. Walk on burning coals for you. I would drive the Chrysler, leave the Rolls for you. If that ain't love, it'll have to do until the real thing comes along. I would try to hit high for you. I'd even punch out Mr. T for you. If that ain't love, it'll have to do until the real thing comes along.
There's not a thing that you can ask of me. Go on, demand any task of me. You want the moon for a lavalier. All you got to do is nibble on my ear. I would rob, steal, beg, borrow, and lie for you. Lay my little body down and die for you. If that ain't love, if that isn't love, if that ain't love, it'll have to do till the real thing comes along. Bueno, un poco de música de Frank Sinatra para rememorar aquellas épocas tan lindas que hizo tanta música en el 50, 60, que tanta difusión tuvieron. Bueno, estábamos al mismo tiempo recordando un poco su historia, su vida, y estábamos hablando de LW7, porque quería, a los efectos nada más del conocimiento de la gente y del mío también, manifestarle, o sea, previamente decirle que considero que usted es una persona sumamente agradable. A uno le da gusto seguramente conversar, y cualquier persona que esté con usted seguramente le va a dar mucho gusto conversar. Y creo que esto tiene que ver con los antecedentes que yo tengo suyo, que el premio más lindo que le puede haber dado la vida, por lo menos en lo que yo conozco de usted, es que la gente la respeta y la quiere muchísimo. Sí. Y al mismo tiempo es una persona que es, aparte de ser agradable, es bonita, digamos, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que en su juventud usted, por lo que yo también tengo de referencias, usted fue una persona muy bonita, una chica muy linda. Y si mal no estoy informado, creo que llegó inclusive a tener algún halago por su belleza, ¿me parece? Bueno. En sus años jóvenes. Sí, sí, puede ser. Si son halagos, por ejemplo, ser alguna vez, cuando era estudiante, reina de los estudiantes. ¿Se acuerda el año? 53, 54. Y justamente yo inauguré con mi reinado aquellas fiestas que se han prolongado y que actualmente son todo un espectáculo. La elección de la reina del NOA primero, y la elección de la Reina Nacional de los Estudiantes, una fiesta que convoca a multitudes en San Salvador de Jujuy. Actualmente. Actualmente, cada vez son más grandes, más importantes. Bueno, yo tuve la suerte, cuando fui elegida Reina de los Estudiantes Catamarqueños, de asistir, invitada a la provincia de Jujuy, y representar a Catamarca ya a nivel NOA. Participé junto a otras niñas también, muy agradables. Pero en esto de las elecciones, Luis, yo le quiero decir una cosa. A veces yo me doy cuenta que la elección de una persona para un reinado, por ejemplo, no pasa solamente por una cara bonita. A veces es el carácter, la simpatía, la manera de expresarse, la manera de actuar. Yo pienso que se tienen en cuenta, a lo mejor, otros valores. Un conjunto de cosas que hacen a la persona. Claro, porque a lo mejor haya personas muy lindas, pero son frías, distantes. Que creo que la gente liga mucho una cosa con otra. Exacto. Incluso hay gente que le dan un título o un reinado y ya se cree lo más extraordinario del mundo. A mí, nada de esas cosas que la vida me ha ido brindando me han cambiado. Yo siempre he seguido siendo una persona normal, sencilla, corriente. Siempre he creído que esas son circunstancias de la vida. Las agradezco, las valoro muchísimo, las guardo en el mejor rincón de mi corazón. Pero no han variado mi forma de ser. Nunca me he creído nada extraordinario, simplemente una muchacha joven. Y cuando soy joven, Luis, no hay niña fea. Exactamente. También. Así que yo siempre digo, le digo a mis amigas, a la gente que está cerca, uno cuando es joven se pone un par de aros, se pinta la boca y ya está. De todas maneras es bastante humilde para aceptar su belleza usted, ¿no? No, no, lo que pasa es que, bueno, tuve la suerte de transitar por algunos
estrados así en carácter de representante. Y la última cosa linda que me sucedió, usted lo sabe, fue la elección de la reina de la tercera edad, un título que todavía lo mantengo y que Dios mediante lo voy a entregar en octubre de este año, cuando se realice la tercera edición de una fiesta espectacular. Porque yo nunca me imaginé, y la gente tampoco, lo que significa haber sido candidata en un evento tan importante. No está bien dicha la palabra evento, porque es una organización maravillosa. La sede es San Miguel de Tucumán. La Secretaría de Deportes, Turismo y Recreación Social organiza esta fiesta que el año pasado ha sido espectacular. Yo competí con 22 representantes argentinas, todas señoras muy monas, muy elegantes, muy bien plantadas, pero tuve la suerte de que sea Catamarca la favorecida. Y yo, si usted me pregunta qué sentí, yo diría una gran alegría por mi provincia. Me encantó que dijeran la reina es de Catamarca. No me importó que dijeran es fulana de tal, pero cuando sentí Catamarca, sí, me alegré profundamente. Y bueno, a partir de ese momento uno se convierte en una especie de embajadora itinerante, y tuve que asistir a otras reuniones, que viajar a otras provincias. Me conecté con gente de la tercera edad, que es una manera de decir, que es una manera de ordenar cronológicamente la vida, porque yo le aseguro que he encontrado gente con un entusiasmo, una vitalidad, una fuerza, una energía, una luz increíble. Entonces, yo digo, uno llega a cierta altura de la vida y tiene tanto para dar. Fundamentalmente la experiencia, en otro caso, mucho amor. Entonces, yo pienso que eso es muy lindo. ¿No fue difícil para usted, siendo jovencita? Porque creo que en nuestra sociedad de Catamarca, por lo menos, tal vez por los que en algunos hogares se practica, se practica el enseñarle al muchacho el ser el que manda. Sí, y entonces nuestra sociedad, desgraciadamente, en algunos aspectos se puede llegar a transformar en machista. Para que la mujer llegue a triunfar es muy difícil. Sí, cuesta usted, un poco. ¿Y usted llegó? Yo llegué, pero porque nunca fui competitiva. Siempre respeté al varón, lo admiré. Me gusta que el hombre ocupe el lugar que ocupe. Yo no soy para nada feminista. Me encanta que el hombre lleve las riendas. Usted me dirá que antigua. No, para nada. A mí me gusta que los la mujer... Los otros pueden vencer. No sé. A mí me gusta que, en este caso, digamos que la pareja esté en el mismo lugar, pero ninguno un paso más adelante, mucho menos la mujer. Yo siempre pienso que la mujer es muy inteligente, es muy intuitiva, que es el complemento ideal del hombre. Por algo el hombre la ha creado, no precisamente ni de la cabeza para que sea superior, ni de los pies para que sea inferior. La ha sacado de una costilla del hombre, para que sean más o menos parecidos. Entonces, a mí eso de luchar por ocupar espacios, no. Yo trabajaba en la radio, tuve ciclos muy lindos y nunca me importó ser el complemento, porque mis compañeros eran muy respetuosos y me daban un espacio importante. Así que me sentía muy cómoda, muy bien. Hay programas importantes que usted ha realizado hace muchos años, como Caminando por Rivadavia, me acuerdo. Sí, yo tuve un programa. Es por Radio Show, me parece, también. Es por Radio Show, siempre lo pongo de ejemplo. Porque creo que fue el primer programa que se transmitió a nivel nacional, me parece. Fue el primer programa que se transmitió a nivel nacional, fueron experiencias maravillosas, siempre lo repito. Y bueno, y le cuento a la gente joven que lo hice con el director de ustedes, el director de esta radio, un querido compañero, Carlos Javier Bravo, que tenía ideas así, como siempre, ¿no? Brillantes. Y bueno, fuimos y transmitimos una semana desde Radio El Mundo, un programa que tenía un éxito total. La gente nos escribía cartas, nos decía cosas, le cuento algo, no se mueran nunca o no se vayan nunca, no dejen, porque era una dupla importante. Carlos tiene una manera muy especial de manejar los tiempos radiales y yo me complementaba muy bien. Entonces, era muy agradable. Además, era un programa abierto con
con entrevistados, con concursos, con notas deportivas, sociales, familiares, políticas, económicas. Era un amplio espectro radial que a todo el mundo le interesaba. Vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que ya se me está acabando la cinta. Néstor me hace señas. Néstor, así que muy bien. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. ¿Cómo no?